queremos por las tierras, queríamos que nos hagan la prórroga también de la 26.160 para que nos dejen de intimar, digamos, con las cartas de desalojo y todo eso. Entonces, primero que nos den la prórroga y de ahí nomás queremos que se agilice todos los trámites de las tierras, por los títulos de las tierras, digamos. Nosotros hemos venido porque estamos sabiendo de que la prórroga anterior se está venciendo, así que nosotros estamos pidiendo de que se le haga la prórroga de vuelta y bueno, y nosotros estamos pidiendo, en cuanto se le apruebe, estamos pidiendo de que se le agregue, que se le agilice lo más rápido posible los títulos de la tierra en cada comunidad. Nadie nos recibió, nadie nos vino a ver, nada. Nosotros lo que estamos presentando es los pedidos, digamos, a los diputados, al presidente, a la Cámara de Consejos, al INAI. A todos ellos le estamos dejando las notas así como tiene que ser. Si no nos dan respuesta, nosotros vamos a seguir todavía acá hasta que nos den la respuesta ellos. A partir de mañana creería que viene un diputado y ya para ir difundiéndole a él. Y como ellos son los que van a legislar la ley, entonces para que él sepa que nosotros estamos aquí acampando y pidiendo esta ley que se lo apruebe lo más rápido posible. Y también tenemos conocimiento también que va a venir el presidente del Consejo Consultivo, que es Félix Díaz, que también va a tomar el conocimiento y desde luego, como él está trabajando aquí en la capital federal, que es en Buenos Aires, que él también trabaje sobre este pedido del pueblo originario. Estamos aquí en el acampe, ustedes saben que, bueno, todos sufren y nosotros estamos aquí durmiendo en el piso y, bueno, tenemos suerte que no pasó nada y ninguno de los hermanos que están acá y no pasó ningún inconveniente, tal cual las enfermedades y también algunos chicos también que tenemos aquí y bueno, tenemos suerte que también están bien, así que bueno, les rogamos también a todas aquellas autoridades que van a recibir las notas, que vean la posibilidad lo antes posible. Y para nosotros difícil porque ha visto los vehículos, nosotros estamos entre medio de los vehículos y estamos, para bañarse tenemos que bajarse más o menos 8 cuadras para allá abajo, para hacer las necesidades de los hermanos también, ¿ves? Son 8 cuadras, entonces por ahí tengo miedo que tengan un accidente y todo eso y nadie se va a hacer cargo, entonces como uno como referente tiene que tratar de llevarle a ellos que no le pase nada y todo eso, entonces para nosotros es difícil estar aquí en Buenos Aires. Y para por ahora nosotros lo que necesitábamos eran carpa y un baño químico urgente para tener aquí. Mercadería para poder mantener a la gente que están acampando en este lugar y también algunos medicamentos y también colchones, frazadas, porque en la madrugada y siempre nos ataca el frío, así que bueno, les rogamos a todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando a través de todo este programa y que se acerquen, nosotros también vamos a estar difundiendo las necesidades nuestras. La lucha de nosotros es justa, ¿viste? Porque estamos perdiendo los cercos de nosotros, nosotros vivimos del campo y no tenemos dónde ir a sembrar. Los chicos dependen de nosotros, ellos van a la escuela, a la primaria, después a la secundaria, es difícil para ellos. Y si uno tiene el campo, por ahí puede hacer el estudio en la secundaria, porque uno le puede llevar a ellos en un colectivo, que son, nosotros caminamos hasta el colectivo, son como 3 kilómetros, y de ahí esperamos el colectivo y de ahí les lleva. Y después hacemos el mismo recorrido, día esperarlo ellos cuando vienen en el colectivo y entonces todo el día es una lucha. Somos muy luchadores al respecto, ¿no? Y ya conocemos, si tenemos que luchar, nos ponemos de acuerdo y hacemos un esfuerzo grande para nuestro pueblo y los bienes, cierto, de que somos representantes por algo que la gente, nuestra comunidad, nos elija a nosotros como representantes y algo hay que estar trabajando sobre la necesidad de ellos. Si el gobierno nos recibe y tenemos un diálogo y nos da una buena respuesta, nosotros nos vamos y dejamos de molestar porque yo sé que nosotros estar aquí es una molestia para ellos. Cuando América era un pueblo sin dueño, de una punta a otra punta era su suelo. Cuando América era un pueblo con su propio suelo.